Antonio Jesús. ¿Qué ha pasado, Cristian? Muy buena. Buenas tardes a todas las personas que están en sus casas. ¿Qué pasa? Que te venía a decir una cosa, que somos 1.200 reproducciones. Que somos 1.200 reproducciones. Vamos. En el último vídeo que hemos hecho, realizado al orgullo LGTBI. Vamos a bailar, ¿no? Por supuesto, esto hay que celebrarlo y ahora sí, mejor que nunca, vamos a bailar porque vamos a ser, hemos sido el líder de la semana y por supuesto de este maravilloso programa. Así que a bailar. Cuando yo estoy con ella es como beberme entera la pasión en la botella. Cuando ella se entrega yo caigo borracho, borracho de amor en sus brazos. Cuando ella me da un beso, su sabor me sube al cielo y yo me meto en su universo. Me llevo un viaje de ida sin regreso y yo le pido vámonos más lejos. Empezamos en el suelo y levantamos vuelo. Tú y yo nos fuimos lejos, lejos. Ganen los sentimientos, que sigan subiendo, libres como el viento. Ella sabe cómo enamorarme, sabe complacerme y me divierte. Ella sabe qué botón tocarme. Me cuelo por la ventana. Que si tú te llamas Eva, no me escondas la manzana. Que no es poquito, pa' ti yo tengo mucho cantidad. Que con papito tú no le temes a la oscuridad. Es que empezamos en el suelo, la cama, después el sofá. Y le reservo el baño por si pide más. Empezamos en el suelo. Ya de bueno, Cristian, la verdad que hemos estado celebrando este liderazgo. Que bueno, que tengo que coger el papel donde está un poco la chuletita. Que bueno, un nombre llanamente se dice aquí en el pueblo, como costumbre. 1200 reproducciones la que hemos tenido en unos días, o sea, porque el vídeo se subió sí, en poco tiempo. Hace muy poco, Cristian, y es que hemos alcanzado ese liderazgo gracias a todas las personas que nos están viendo desde sus casas y, por supuesto, desde cualquier lugar del mundo. Así que muchísimas gracias, un beso muy grande de corazón. Trabajamos para todos vosotros, nuestro compañero Cristian y yo, por supuesto, trabajando para llevaros la mejor información y la mejor noticia, también con nuestro compañero David, que está ahí detrás de la pantalla, y que, bueno, y que, por supuesto, tenemos que celebrar, porque, claro, celebrar hay que celebrar, pero también en este verano, en este tiempo estival, que como ya acontece, se apetece playa, piscina, pero nuestro compañero Cristian ha dicho que me va a traer a mí, que voy a beber agua, Cristian, porque es que hay que beber agua embotellada de Bollullo del Condado por vosotros y por celebrar el liderazgo que hemos tenido, así que va por todos vosotros. Este es el agua de Bollullo, Cristian. Agua de Bollullo. Bueno, vamos a celebrar ese liderazgo. Y bueno, y qué mejor manera que Cristian nos ha traído y nos ha preparado un juego donde se llama Las Cerezas. ¿Qué no tendrá este hombre preparado, Cristian? Cuéntanos.
Pues mira, Antonio, subo aquí, os tengo preparado esta barra magnífica que voy a hacer aquí con cada uno de los lados, con una cereza, por supuesto, para jugar este juego de las cerezas, de soplarle y tal, ¿sabes? Como tú ya bien sabes. Pues esas cerezas las vamos a ver a continuación en unos segunditos, y qué mejor manera de, bueno, pues que jugar con Cristian y con todos vosotros que estamos ahí, a ver qué tal se me da, porque ya estoy en un plan que yo no sé ni para darle ni para adelante ni para atrás, pero bueno, vamos a probar nosotros a ver qué tal se da, y bueno, y que comenzamos en unos segunditos, que este es el pre, y ahora comenzamos todo el programa íntegro y con mucha actualidad, con muchas cositas que le vamos a enseñar y que os va a encantar aquí, como siempre, en el programa de Lentejuelas. Bueno, riéndome estaba de lo que estaba diciendo nuestro compañero David, que es que estábamos fuera de cámara aquí con todo el cachondeo, y bueno, y es que es norma. Pero bueno, aquí ya tenemos el palo del tendedero preparado, el palo del tendedero. Esto es, Cristian, lo que es, que no había más recursos ahora aquí en verano, y pues mira cómo ha... El refrán también dice que cuando no hay lomo, de tocomo. ¿De tocomo? Pues mira, pues precisamente con el refrán de Cristian nos quedamos también, y sí que es cierto, coño, cuando no hay lomo, de tocomo, así que... Bueno, Cristian, ¿en qué consiste este nuestro palo? Y bueno, en la última hora pues se nos ha caído y lo hemos tenido que arreglar como hemos podido, pero bueno, que conste que nuestro compañero ha hecho todo lo posible para que esto sea una maravilla, pero bueno, la maravilla ha durado poco en el momento de moverlo, así que, pero bueno, pues coméntanoslo. Bueno, pues Antonio Jesús, te comento, este es el palo tal como va y tal cual. Y nada, lo siguiente que te expliqué antes consiste en ponerlo aquí, sí, soplar y aquí, agacharnos e intentar comernos la cereza. O sea que... A ver, dale, esto es intentar a ver quién la atrapa antes, quién la... Vale. A ver quién la... ¿Quién la coge antes? Entonces yo tendría que ponerme así, las manos hacia atrás... Las manos como no existiera, las manos como no existiera. Si me baja esto un poquito mejor, ¿no? Sí, ¿no? Pues venga, vamos a bajarlo porque Cristian, el pobre está ahí, que él es alto, pero no para tanto, coño. Él tampoco es tan alto. Y la gira le dañaba a eso. Bueno, venga. No puedo poner. Bueno, vale. Bueno, vale, vamos. Vamos a empezar y mira, y esto sería así, ¿no, Cristian? Y las manos como si no se tiran, vale, como si la tuviera la soporta. Perfectamente. Las manos detrás y tenemos que hacer así. ¿No? Vale. Vale. Y ahora intenta agacharte, porque si le sopla y te pones así, ¿no? Intenta agacharte un poquito para comértela, si no es por debajo. O sea, si no es por delante, por abajo. Pero que tú te intentes agachar para comértela por debajo. Pero no te agaches tanto y no vayas a hacer trampa, porque si no te puede partir por medio. Bueno, ¿tú cómo ves la cereza? Mira, la cereza la veo muy bien. Pero tú cómo la ves. Pero no me la manocé, no me la manocé. No, que te la estaba limpiando. No me la manocé, por Dios. No me manocé la cereza que me la tengo ahora que comer, por favor. Bueno, podemos empezar ya, ¿no? Sí, sí. Venga, pues vamos a empezar, que buen compañero me he traído yo también aquí con Cristian. Bueno, cuando quiera, David, empezamos. Venga. Tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día marchará para abrir o para mayo. ¡Ha ganado Cristian! ¡Este hombre! ¡No te voy a faltar! ¡Por Dios! A decir que la música de Willam de Sergio para él. Hay que ver, amigo, compañero, de verdad, gracias por haber ganado. Este hombre ha sido lo más grande. Pero bueno, la mía se ha caído. No sé si Cristian habrá hecho trampa, no sé lo que ha hecho, pero vamos, la cereza trampa, de la vez que creo. Tú más que una película de ellos. ¿Yo he hecho trampa? Trampa has hecho tú. Has hecho tú. Trampa cuando... Es a mí que estaba haciendo trampa, ¿sabes? El trampa hecha, ha hecho más trampa en una película del noroeste. Trampa has hecho tú, Cristian, porque yo te he visto, pero bueno, además el público me conoce y sabe cómo soy, con lo cual no creo que el público sepa de que yo hago trampa, y eso es así. Pero bueno, de todas formas, vamos ahora a retarnos con una que es la que queda aquí. Una sola. Que es una cereza que la vamos a recolocar y la vamos a poner para los dos. Así que imagínate. Bueno, pues volvemos ahora y lo recolocamos. Pues ya de vuelta con todos vosotros y ya nuestro están preparados para que queda la última cereza. Cristian, ¿estamos preparados? Pues sí, estamos preparados. Estamos preparados. Estamos. Bueno, a ver quién será el ganador de esta cereza
de la que podemos, pues seremos testigos de esta gran objetividad de bueno, de la persona que no ha hecho trampa. Que has hecho trampa, ¿eh? Trampa, que te hemos visto. Trampa has hecho tú más que una película del oeste. Y lo hemos visto y los compañeros lo han dicho. Así que cuando. Lo he visto, ¿eh? Lo ha visto, ¿ves? Lo ha visto. A ti te falta lupa. 3, 2, 1 y empezamos. Bueno, otra vez, desde luego que aquí está el nuevo líder de la cereza. Por favor, a todas las personas, a los supermercados que nos estén viendo, que sean los chinos también, los internacionales, todos. Este hombre que le regala la caja de fresa, de cereza y de todas las frutas. Por favor, ha sido el ganador por segunda vez. Qué hombre, de verdad, este hombre está aquí y busca una compañera de que aquí puede venir cuando él quiera. Bueno, pues ahora sí, después de todo esto y de este juego tan divertido que hemos tenido, Cristian, muchas gracias de verdad por traernos este juego, que para mí ha sido ideal, no me lo he pasado tan bien en un plató de televisión. Y bueno, y aparte de bueno, con la compañía de él que me está acompañando durante todo el verano, que tenemos que recordar. O sea, que ya esto es pues nuestro amigo Cristian, que se prepara para este verano. Voy a quitar de aquí el palo este, voy a ponerlo aquí. Y bueno, y ahora sí que es cierto que vamos a conectar. Ahora sí que es cierto, entonces, que te lo digo, tenemos dos bailes, sí, que lo vamos a hacer aquí en plato, como vemos. Sí que, ¿no?, es cierto que lo vamos a hacer, pero primero nos vamos a ir a continuación hasta, bueno, nos vamos a ir hasta lo que es la actualidad. Porque la actualidad nos acompaña en el día de hoy con muchas novedades y muchas cosas. Fijaros lo que nos acompaña, que tenemos una noticia muy bien guardadita y muy preparada. Pero Cristian, esto va a ser en unos segunditos porque vámonos de nuevo a publicidad. ¿Qué vamos a hacer? Yo a ti te quiero comer cuando pasa mujer. Como a mí me encanta tanto lo que es la feria, toda la feria en general, hoy en la sección de actualidad, como estábamos diciendo anteriormente, nos vamos hasta la feria de un pueblo vecino donde le tenemos muchísimo cariño, ya que también que nuestra invitada de honor, como es Frasqui Pérez Cáceres, que ya diciendo el nombre de Frasqui Pérez Cáceres, todo el mundo conoceréis del pueblo del que hablo, que es Almonte, y es que nos hemos ido hasta la feria de San Pedro, que estaba celebrándolo todos los vecinos de esta localidad allí. Bueno, una localidad, como ya digo, que nos acogió con mucho ímpetu, con muchas ganas y, por supuesto, como si fuéramos de familia. A nuestro compañero Cristian y yo, que nos trasladamos en esta misma mañana a esta feria. Y bueno, y a continuación, en el día de hoy, vamos a ver esas imágenes que se han preparado para todos vosotros y que también conozcáis cómo se vive pues en este pueblo vecino de Almonte, lo que viene siendo la feria estival de San Pedro, que bueno, que sería del 3 al 7 de julio de 2019, que tantas ganas la está cogiendo los vecinos de Almonte. Cristian, hemos estado esta misma mañana allí conviviendo, conviviendo también, por supuesto, con los vecinos de esta localidad, y bueno, la verdad que ha sido una referencia bastante buena, aparte de esa acogida tan multitudinaria, y que lo vayas a ver en unos segunditos, ¿verdad? Pues yo creo que sí, entonces sube esa feria, ha estado con mucho ritmo, como es normal que una feria, y pues eso, una feria que pasea a la gente y tiene ritmo y demás. Pues se estilaba los trajes de flamenca y bueno, y todo ese pues lo que viene siendo la feria, y ellos nos decían y nos comunicaban que para eso estaba la feria, o sea, la romería de ellos, que era el Rocío. Pero bueno, sin más dilación, vamos a ver la entrevista que hemos hecho y hemos realizado esta misma mañana con todos vosotros, y esperemos que la disfrute tanto como nosotros. Vean. Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos todos a la Feria de Almonte. Desde Boyullo nos hemos desplazado hasta el pueblo vecino de Almonte, un pueblo que, como ya digo, es una tradición bastante longeva, la que se sigue celebrando esta feria, y encima en este cruce, como y en un lugar emblemático como es el Chaparral.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a investigar, a hacer un pasaje bastante bonito y bastante entretenido, y pues conocer las costumbres de este pueblo, cómo viven la feria y, por supuesto, esta gastronomía rica de Andalucía, que en estos momentos se están sirviendo en esas casetas que estamos aquí y que, por supuesto, he tenido el gran placer de degustar con todos los vecinos y las vecinas de este municipio. Ya digo que es un pueblo bastante emblemático, bastante llamativo y, por supuesto, con una calidad y un trato humano inmejorable, ya que me han recibido como en casa. Así que, señoras, señores, vamos a disfrutar de este día. Vamos a estar en la Feria de Almonte, vamos a vivir todos los enclaves, todos los puntos de esta Feria del Chaparral y descubriremos y visualizaremos cómo están disfrutando los vecinos y las vecinas de este pueblo su Feria 2019. Y es que Antonio, Rocío y María ha optado por venir a la feria, una feria, por supuesto, con este arraigo almonteño que se está aquí de maravilla, ¿verdad, Rocío? Estupendamente, corazón. Bueno, aquí todo el que viene se queda. Rocío, ¿desde qué hora lleváis aquí? Desde las 12, las 12 era, las 2. Desde las 2. Habéis disfrutado mucho y habéis comido bastante. Mira los pies hinchados, coge los pies. Ahí tenemos los pies. Ahí tenemos los pies de Rocío y, bueno, Rocío, tenemos que decir que para venir a la feria de Almonte, ¿cómo tenemos que venir? Como tú quieras, con la cartera llena y ya está. Cómoda. Muy cómodo, hijo, porque si no viene cómodo, porque mira, yo traigo estos zapatos y me estoy cagando en todo, del dolor que tengo en los pies. Rocío, ¿se estila también llevar aquí traje de flamenca? Sí. ¿El qué? ¿Cómo has dicho? Sí. ¿Suele llevar aquí también llevar traje de flamenca? No, no, aquí no. Aquí no, no. Con el Rocío tenemos bastante. Con el Rocío tenemos bastante, ¿verdad? Pero bueno, nos gusta mucho el bailoteo. A mí me gusta más el flamenco que esto, que estoy escuchando. Pero bueno, todo respetable. Bueno, y mañana también tenéis pensado de venir a la misma hora, ¿no? Más o menos. ¡Hombre! Ya aprovechar los 4 días de feria, ¿no?, que tenemos en la localidad. Así es. Bueno, pues Rocío, muchísimas gracias también para ti, por supuesto. Ellas no querían hablar, pero por fin ha hablado. Y bueno, y que siempre pues dar a conocer nuestro pueblo, que quién mejor que vosotras, estas almonteñas guapísimas, y por supuesto este caballero Antonio, que os acompaña también. Así que disfrutar muchísimo, pasárselo muy bien y a disfrutar de esta feria de Almonte. Yo no sabía que tu novio tuviera, que sí, que tú, que no vaya por Dios, que tu novio tuviera, confitaría del amor. Que ha empezado la feria de nuestro pueblo y la verdad es que es muy popular. Bueno, muy popular lo que estamos viendo y una acogida de pues inmensa la que nos acoge vosotros, ¿verdad? Hombre, aquí esperamos todo el mundo que quiera venir. Bueno, ¿cómo se vive la feria de este pueblo? Pues muy bien, ahora por último se está viviendo más de día que de noche y la verdad que es mejor, sobre todo para las que ya somos mami, mejor nos venimos de día y aprovechamos todos los días. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Uf, desde las 2:30 de la tarde. Bueno, aquí me comentaban que el traje de flamenca no se estila a llevar, ¿verdad? No. Pero bueno, ¿ustedes qué me aconsejan este año que yo lleve? Porque mañana voy a venir a la feria de Almonte, porque me ha encantado. Aparte que hoy estoy trabajando, mañana vengo yo a la feria, ¿cómo debo yo de venir? Zapatos cómodos. Zapatos cómodos. Sí. Y ropa fresquita, porque hace mucho calor también para mediodía. Nosotros no nos vestimos de flamenca porque para eso tenemos la romería del Rocío. Aquí tenemos que venir bien guapas. Venir guapísimas todas y además con ganas de pasárselo bien, que es lo importante, ¿o no? Claro. Bueno, cantamos algo de sevillana. Claro. Venga, claro. Venga, vamos a cantar algo, ¿no? Venga, vámonos. Venga, el estribillo de Macarena de la Torre. Venga, vámonos, ¿cómo? Una, dos y tres. Mi amor es para decirte que te quiero. Deja que yo le cante al mundo entero hasta romper mi garganta. Que no hay amor más sincero.
disfrutar de la feria. Y oye, gracias por venirme. Mañana estoy aquí con todas vosotras, ¿eh? Así que muchas gracias. Rocío, también nos encontramos, fíjate qué casualidad, en la feria de Almonte. Ana y Rocío, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, y tenemos que decir que tenemos a una artista con nosotros aquí almonteña y guapísima las dos. Rocío, una ¿sí? artista de Almonte, ¿o no? Bueno, claro, sí. Bueno, Rocío, ¿qué tal estás pasando la feria? Pues muy bien, hoy es el primer día, digamos, ayer fue la inauguración y la verdad que muy bien, disfrutándola a tope. ¿Y tú, Ana, qué tal? Estupendamente, a mí me encanta, yo soy muy feriante. Muy feriante. Nosotros un colchón vamos a tener que poner aquí en la feria, ¿verdad? Para quedarnos y todo. Anda que no. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo vais llevando estos cuatro días? Porque son cuatro días de feria lo que va a acontecer aquí en Almonte. Una feria pues espectacular, que ya me he dado cuenta, con gente, por supuesto, auténtica, que da lo mejor a esos foráneos de fuera que venimos. Y bueno, yo me he sentido, te lo juro, como en casa, así que eso sí. es de agradecer, ¿eh? Tenemos que dejarlo visto. Claro que sí. ¿Tenéis caseta privada? ¿Tenéis caseta propia? Sí, tenemos caseta privada. O sea, que la fiesta está garantizada. Sí. ¿O no? Sí, sí. Bueno, sí que es cierto que antes de empezar la entrevista comentaba que tenemos a un artista de Almonte como es Rocío. Ana, me he confundido, Ana es ella y Rocío. ¿Es Rocío? ¿Rocío? La Chiri. ¿Cómo le dicen? La Chiri. ¿Así es su nombre artístico? Rocío Belén, pero Rocío aquí Belén. En Almonte me conocen por La Chiri. Rocío Belén, imagino que todo el mundo está ahora mismo en sus pantallas. Por favor, la artista de Almonte, ¿sí? Por Dios, esta mujer se va a quedar callada y no va a decir nada. Rocío, yo te invito a que nos cante algo de lo que te dé la gana, para que nos deleite a todo el pueblo de Bollullo del Condado en especial, pero también, por supuesto, a todos los vecinos del condado que en estos momentos nos están viendo a través de sus casas. O sea, esto es muy fuerte, porque es que si tenemos suerte, nos ve gente de Madrid, te contrata y yo soy tu manager y esta mujer tu maquilladora. Así que aquí, vamos. Amiga, vamos a darlo todo esta noche. Venga. Rocío, cuando venga, tú quieras, los micrófonos están con la música que hay por aquí, chiquilla, me ponen un compromiso que vaya. Amiga, el arte es el arte y tu arte lo derrocha. Venga. Ole tú. Vamos allá. Ay, si es que la se pudiera un sitio para nacer, si es que la se pudiera, yo siempre querría ser de donde soy, de mi huerva, y yo quería ser ya otra vez. ¡Olé! Hola y muchísimas gracias, Rocío. Te doy un beso. Ana, encantado, de verdad. Me ha encantado. Igualmente. Y bueno, y vamos a hacer también un poco de publicidad para contratarte y demás. ¿Qué muy podemos bien. Hacer? Pues mira, no sé, yo me dedico a cantar flamenco. Si me queréis seguir por mi página de Facebook, soy Rocío Belén Cuesta. Rocío Belén Cuesta. Rocío Belén Flamenco es la página, exactamente. Y en YouTube también me podéis buscar, en fin, que me dedico a cantar flamenco. Tengo mi currículum, tengo muchos premios ganados, desde pequeñita cantando, tengo mi recorrido y mi currículum, que lo tengo. Bueno, es un currículum que, como ya he visto, queda bastante, bastante alto por esa voz y esa garganta tan espectacular y ese arte que derrocha, Rocío. Así que tengas mucha suerte, disfrutar muchísimo de la feria y desearos todo lo mejor durante todo este año y me alegro de haberos conocido. Muchísimas gracias. Gracias. Una flor de ti al pelo, un vestido carmesí. Un vestido carmesí por el puente de Triana, va una lópera gitana, va una lópera gitana. Bueno,
Alfonso nos encontramos ahora, también un trabajador que en la feria también vemos la cara, pues por supuesto, de la que disfruta, la cara amable de la feria, de la vestida, ¿no? Pero también hay detrás, para que disfrute esas personas, pues está Alfonso y por supuesto muchas personas en estas casetas para que todas esas personas tengan realmente pues estos platos de pollos asados y con sus patatas y todo, ¿verdad, Alfonso? Hombre, claro, con sus patatas y todo. Bueno, Alfonso, ¿cuántos años llevas ya realizando esta tarea aquí en la feria? Pues tengo 48 y mis padres pues de toda la vida. ¿De toda la vida? De toda la vida, se han dedicado a esto y estamos toda la vida. Tú también disfrutas la Feria de Almonte desde otro punto de vista, diferente por supuesto, pero a que también es bastante divertido. Sí, hablamos así, también es divertido, ¿no? Porque de por sí estamos trabajando. Vale, No, es para que veáis cómo se corta el pollo, ¿no? Para que veáis, mira, ahí estamos viendo cómo se corta el pollo, ya eso será, como yo digo, Alfonso, ya por inercia, ¿verdad? Hombre, ya es por inercia, ya automáticamente ya va todo, se prepara. Bueno, Alfonso es un artista y sus mejores recetas podemos degustarlas aquí en la Feria de Almonte. Por supuesto. ¿Cuántos días vas a estar por aquí, Alfonso? Pues estaremos los 5 días de feria. ¿Los 5 días de feria? Hasta el domingo, último día, por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde estaréis con aquí. Pollo, exactamente, pollo y patatas fritas. Y una vez que terminéis la feria, ¿tenéis también otro punto donde llevaréis este stand? Sí, directamente vamos para Isla Cristina, la semana que viene para el Carmen. Fiesta el Carmen. Nuestra Señora del Carmen. Pues Alfonso, muchísimas gracias, a disfrutar la feria. Gracias a ustedes. Gracias a ti, gracias a disfrutar la feria y bueno, por supuesto, por esa labor que estás realizando para que las personas que estemos disfrutando pues podamos degustar también estos manjares y todos estos platos tan ricos de esta gastronomía. Muchas gracias, ¿eh? Pues nada, gracias a ustedes. Por haber parado, ¿sabes? Que yo a ti no te quiera, me dice mi gente. Que yo a ti no te quiera, que no, me dice a mí la gente que no. Que yo a ti no te quiera, me dice a mí la gente que no. Que yo a ti no te quiera. Que somos diferentes, no, que tú eres un otoño de amor y yo la primavera. Pues ahí hemos visto ese reportaje de la Feria de Almonte de San Pedro. Podéis visitarla, por supuesto, del 3 al 7 de julio, donde estará todos los vecinos en ese pueblo de Almonte tan espectacular y tan bonito que tuve esa acogida y que me sentí como en casa. Así que, Almonte, muchísimas gracias por acogernos de esa forma y bueno, pues muchas gracias también por compartir esta feria con todas las personas del condado, de pueblos vecinos también y de toda, de todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Bueno, Cristian, una feria bastante intensa. Y bueno, dime, porque ¿tú serías capaz de bailar conmigo un paso doble? ¿Que si yo sería capaz de bailar contigo un paso doble? Pues por supuesto que sería capaz de bailar contigo. De hecho, estaba apuntado hace años también a una escuela de flamenco, que tengo que decirlo, de Sevilla, que me apunté. Pero bueno, que yo soy capaz de bailar contigo el paso doble, tango y lo que me eche. Así que vamos a bailar paso doble ahora mismo. Vámonos. Vamos a bailarlo. Se ha cortado la música, Cristian. ¿Ves que yo era capaz de hacer eso y mucho más? Si es que no sabe dónde se ha metido. No sabe dónde se ha metido. Yo sé lo que tú quieres. ¿Que tú sabes lo que yo quiero? ¿Qué quiero? Lo que quieres es bailar un tangazo conmigo. ¿Que yo quiero bailar un tango contigo? Público, ¿lo hacemos o no?
Pues vamos a hacerlo, vamos a bailar ahora ese tango con el Cristian. Ahora sí, aquí después del tango, Cristian, que mira, me ha desafiado, mira, se ha comido la cereza. Esto es para no invitarlo más aquí al programa y que este hombre ya no venga más aquí, pero bueno, como nos encanta la generosidad, sería de recibo no tenerlo que llamar, con lo cual viene porque él me acompaña a este programa de verano. Bueno, y sí que es cierto que hemos bailado el paso doble, hemos bailado el tangazo, o sea, un tangazo espectacular. Vamos a seguir disfrutando del verano con todos y todas vosotras y los niños que nos están acompañando, que eso es lo principal. Mira, fíjate, compañero David, si lo hemos bailado bien, que se me ha roto hasta el reloj, o sea, que tú ya imagínatelo. O sea, fíjate que ahí lo estamos viendo en la cámara, pero bueno, que hemos roto el reloj, lo más grande, pero no pasa nada. No pasa nada porque aquí lo importante es disfrutar con todos y todas vosotras. Nosotros me gustaría que cogiera un plano de los dos, David. Un plano de los dos porque mi compañero Cristian y yo, al que tanto lo quiero y quiero a mi compañero David y nos queremos todo el mundo aquí en este plató, vamos a dar las gracias de nuevo a todas las personas que están ahí en sus casas. Vamos a dar las gracias, esa gratitud, esa perseverancia que estáis ahí dedicándonos día a día, esos vídeos de YouTube que nos acompañáis a diario. Y bueno, sí que es cierto, Cristian, que sin más dilación, muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias también, por supuesto, a todo el equipo que estamos aquí, que estamos trabajando para llevarle toda la información, toda la actualidad, toda la noticia. Y bueno, y como es... Bien agradecido, ¿no? Pues sí que es cierto que hay que agradecer a todos vosotros y seguir celebrando este liderazgo con todas las personas que queremos y, por supuesto, que en esta televisión. Así que Cristian y yo y todo el equipo nos vamos hoy de buen fin de semana y a disfrutar de un fin de semana en la Feria de Almonte, como nos teníamos preparado, que todas las vecinas y vecinos de allí de la localidad nos ha invitado a comer lo mejor, la gastronomía y probar lo mejor de nuestra tierra. La gamba, el jamón, el queso. Nos vamos para allá, vamos a saltarnos la dieta de este año y la operación bikini dejamos para el lunes, empezamos con el gimnasio y con todas las cosas. Así que muchísimas gracias y nos vamos. Sean felices, disfruten del fin de semana y por favor, cuidado con las carreteras. Muchísimas gracias. Anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez, pero...